Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos de nuevo a un servicio más de Encuentro de Amor y Amistad. Le damos la bienvenida a todos ahí en las redes sociales. Es un gusto el poder estar con ustedes de nuevo. Y el día de hoy, pues vamos a alabar al Señor, vamos a cantarle. Tengo una cita bíblica y eso está en Gálatas 2:20. Este es Pablo hablando y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De nuevo es Pablo hablando, pero eso nos aplica a todos nosotros, los que nos llamamos cristianos. Cristo ha sido crucificado por nosotros. Eso debe traer una fe a nosotros en el creer que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y dice, y lo que ahora vivo aquí en la carne, seguimos en este cuerpo de carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Pero por qué? Dice, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esa es la misma razón por la que vamos a cantarle en esta tarde. Vamos a alabar su nombre, vamos a glorificar su nombre. Y damos de gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él nos amó y se entregó por nosotros. Los voy a pedir que me acompañen en una oración. Así que allá donde estén, pues inclinen su rostro y acompáñenme. Y vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque eres tan bueno. Señor, porque tu misericordia es nueva cada día. Porque tu amor es inagotable, Señor. Porque a pesar de que nosotros muchas veces, Padre, te fallamos, tú sigues siendo fiel a nosotros y a tu promesa, Señor. Y tú nos miras a nosotros viendo a tu Hijo Jesús en nosotros, Señor. Y te damos gracias por eso. Papá, ayúdanos a esta tarde cantarte, que nuestro canto sea de nuestro corazón, Padre. Que nuestro canto sea honesto y que sea a ti nada más, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por todo lo que eres. Y bendice esta tarde, este servicio, Señor. Y te damos gracias por todo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Cristo, bienvenido a este lugar, Padre. Te saludo con mucho cariño, familia de la fe. Deseo que estés teniendo un buen día a pesar de este calor tan sabroso que hemos tenido. Y tengo dos anuncios el día de hoy. Es por eso que te saludo a través de este video para comentarte. El primero de ellos es que nos seguiremos reuniendo los domingos en nuestro servicio regularmente, como lo hemos tenido estas últimas 5 semanas en el estacionamiento de la iglesia. Esto lo aclaro porque el día de ayer el gobernador de California hizo el anuncio de que nuevamente negocios van a tener que cerrar, y esto incluye a las iglesias que se congregan dentro de un edificio. Pero estas restricciones no nos afectan porque nosotros nos estamos reuniendo en el estacionamiento.
Aclarado eso, el segundo anuncio que quiero hacerte es que a partir de este domingo 19 de julio, el servicio se recorrerá una hora más temprano. ¿Recuerdas que este domingo les hice una encuesta? Bueno, el resultado que la mayoría votó es que se mueva a las 8:30 de la mañana para evitar el calor. Así que seguirá durando una hora de 8:30 a 9:30, de tal manera que evitemos el calor. Y a partir de este domingo 19 de julio estaremos teniendo esa modificación. Deseo que tengas un excelente día y si tienes alguna pregunta, no dudes en comunicarte a los teléfonos de la oficina. Que Dios te bendiga y te espero este domingo con la ayuda de Dios. Bendiciones. Hola familia de Encuentro de Amor y Amistad. Como es de costumbre, nuestra familia de CCOG está invitando a nuestros niños de edades de 4 a 12 años a participar en la escuelita de verano. Como no nos podemos reunir en el edificio, este programa para niños de verano se llevará a cabo todos los miércoles a partir del 22 de julio a las 6 p.m. por medio de Zoom. Juntos vamos a aprender cómo Jesús nos ama tanto a través del programa de Panda Mania. Para recibir la clave de Zoom, manda un mensaje a Miriam Cabrera para que pueda registrar a tu hijo o hija por ti o llena la solicitud por internet que aparece en el link. Va a ser un tiempo muy divertido este verano. Deseamos que todos los niños se puedan unir. Si tú eres papá de un pequeño de Encuentro Kids, te hacemos la cordial invitación para que este sábado a las 6 p.m. te conectes por videollamada en Zoom con tu hijo o hija y pasen un tiempo saludándose y conviviendo con sus maestros. Nos dará mucho gusto verte y saludarte ese día. No te lo pierdas y te esperamos. Posdata. Nosotros les haremos llegar el sábado por la mañana el link para que se conecten. De los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea. Y el Internet es más popular que la TV. Diariamente, 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de 1 billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema, que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Muchos pastores acuerdan que la adicción a la pornografía es lo más dañino para su congregación. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores han visto porno en el Internet en los últimos 30 días, y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año. De acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2006, el 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. Pero hay salida. Hay lugares dedicados a restaurar familias quebrantadas y a educar a los padres. Josh McDowell tiene una campaña dedicada a pelear contra este problema. JustOneClickAway.org tiene recursos y capacitación si usted lucha contra esta adicción. Pero la esperanza
está a solo un clic de distancia. Saludos, mis queridos varones de EAA. Les quiero hacer la más cordial invitación para que este domingo 2 de agosto a las 6 de la tarde te des un espacio y puedas convivir con nosotros empezando una nueva serie llamada 7 Pilares de Libertad. La verdad, hay demasiados temas que son sumamente importantes para nuestro desarrollo y como cabezas de hogar que tenemos que tenerlos bien presentes para poder enfrentar nuestro día a día con nuestra familia y con nuestros hijos. Así que te invito a que te unas y seas parte de este comienzo para este grupo. Nosotros te haremos llegar el link para que te puedas conectar vía Zoom. Te espero, ¿eh? Hola familia de la fe, les habla la pastora Gaby para saludarles y recordarles que aún estamos aceptando donaciones para el Refugio Universal localizado en la ciudad de Tijuana. En estos momentos no están recibiendo donaciones de ropa, solo están recibiendo donaciones de comida y productos de limpieza como jabón, papel de baño, papel de cocina, shampoo de pelo, cepillos de dientes, pasta de dientes, entre algunas otras cosas. Si tú estás interesado en donar, por favor mándame un texto al 619-721-0386. Mil gracias y que Dios te bendiga. Buenas tardes, mis amados hermanos. Les damos una cordial bienvenida de parte de los pastores Joel y Miriam Cabrera, de la Iglesia Encuentro de Amor y Amistad. ¿Podemos ser bendecidos por Dios económicamente si no damos nuestros diezmos? Cuando el pueblo de Dios retuvo sus diezmos y ofrendas, Malaquías condenó a la nación. El diezmo siempre trae bendiciones. Recuerden, hermanos, que antes que todo, pagar el diezmo es un acto de fe. La razón principal de que tú diezmes y ofrendes es que participes activamente del ciclo de bendiciones divinas que Dios ha establecido para la vida de un creyente. Y cuando adoptamos esta conciencia, nuestra vida cambia. Malaquías 3:10 dice: trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Thank you, babe. Let's bow our heads and pray to the Lord. Dear Lord, through your word, your promises, in the resurrection of your son Jesus, we believe. You inspire us to do good. It's inherent to us to do good because of your blessings that you give us. We want to share with others. We want to do as the Lord Jesus has done while he was here on earth, for the example that he showed us. By the kindness and humbleness of Jesus, we are inspired to give as in our hearts to do without regret. Together, O Lord, our faith in you is unbreakable, and in our faith is compassion for others and for the power over fear. In these times of need, in these times of testimonies and trials, united faith in our church family will overcome any fear that is within our house, within our church, within our family. Dear Lord, continue to bless us and continue to inspire us to share our blessings with others through our tithings, through our prayers for each other, through our blessings and our goodwill to each other, as God has inspired through Jesus since the word has been given. Dear Lord, always keep your light over us and protect us so that we may give testimony to your greatness. In Jesus' name, amen. Esperamos verlos pronto, hermanos. Que Dios me los bendiga, me los cubra de muchas bendiciones y me los proteja. Hasta luego. Hermanos, buenas noches, bienvenidos a Encuentro de Amor Amistad. De nuevo, pues le damos la bienvenida. Un gusto estar con ustedes de nuevo. El día de hoy, siguiendo con esta serie
que nuestro pastor lleva en el Nuevo Testamento, el día de hoy el libro de Gálatas. Pero antes quisiera darle gracias a Dios porque nos permite estar aquí, a mí aquí, compartiendo la palabra, y a ustedes allá en su hogar, la oportunidad que tienen de escuchar la palabra de Dios. Y también gracias al pastor, a nuestro pastor Joel, por todo el trabajo que él hace en la iglesia y por también a mí darme esta oportunidad de hacer esto y que todo sea para la gloria de Dios, ¿verdad? Y primero, antes que nada, me gustaría hacer una oración. Les pido que por favor me acompañen allá en sus hogares, que de verdad le dediquemos este tiempo a Dios, que dejemos lo que estemos haciendo, si están en su celular, que sea para ver el servicio, si están cocinando, lo que sea. Vamos a dedicarle este tiempo a Dios. De verdad que nuestro Dios es bueno, nuestro Dios nos cuida, nos ama. Lo menos que podemos hacer es dedicarle un tiempo para Él y escuchar su palabra. Así que les pido que me acompañen y que inclinen su rostro allá donde estén. Señor Padre Santo, te doy gracias por ser todo lo que tú eres, Padre, por ser tan bueno con nosotros, por ser, Señor, tan grande, tan misericordioso, Padre. Te pedimos que esta noche, Señor, tu Espíritu Santo, Padre Santo, por medio de tu palabra nos hable, que nos ilumine, Señor, tu palabra, que podamos, Señor, entenderla, comprenderla, Padre, que baje nuestro corazón, que podamos dar fruto, Señor, para ti, para poder glorificar tu nombre, Señor. Te pido que el día de hoy me ayudes a compartir tu palabra, Padre, sabiendo que sin ti no soy nada, Señor. Y no puedo hacer nada sin ti, Padre. Por favor, te pido que me ayudes y que toques los corazones de todas las personas, Señor, incluyendo el mío aquí, Padre. Te lo pido en el precioso nombre de tu Jesús, papá. Gracias por todo, Señor. Amén y amén. Y bueno, como les decía, el día de hoy traemos el libro de Gálatas. Y un poco, les quiero recordar un poco de lo que hablé en el libro de Romanos hace como 3 semanas. Recordemos que Pablo estaba hablando de cómo no alcanzamos esa gloria de Dios, cómo estamos separados de Dios, pero gracias a Jesús somos justificados. Y eso es solo por Él, ¿verdad? Solo por su justicia, solo por su gracia, solo por su misericordia. Es que tenemos acceso al Padre. Entonces, ¿por qué recordar esto, verdad? ¿Por qué es tan importante? Y porque el libro de Gálatas habla más de esto. Y les quiero dar un ejemplo de cómo, por qué es tan importante saber esto y por qué es necesario que todos comprendamos esto. Y les quiero dar un ejemplo de cómo, vamos a suponer un ejemplo que yo tengo un amigo que sufre una enfermedad y esa enfermedad es el cáncer. Y ese amigo viene y me dice, mira que tengo cáncer. Y yo le digo, bueno, pues qué pobre, de verdad, voy a orar por ti, pero pues échale ganas. Después se va él y a las 2 semanas regresa y viene bien contento. Y me dice, mira, Tomás, fíjate que vengo bien contento porque ya se encontró la cura para el cáncer y ahora sí voy a poder vivir más tiempo, voy a poder estar aquí. Y pues yo me voy a alegrar por él, ¿verdad? Yo le voy a decir, oye, pues qué bien, felicidades por ti, échale ganas, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si yo no tengo el cáncer, en realidad a mí, pues, me da felicidad por él que se curó, pero en realidad no es algo que me afecte a mí, a menos que yo tenga el cáncer. Y eso es lo que pasa con el Evangelio, eso es lo que pasa con la gracia de Dios, con su justicia. No podemos ver esa gracia de Dios y no podemos darle el valor que se merece si nosotros no aceptamos que nosotros estábamos muertos y que no hay nada que hubiéramos podido haber hecho. Es por eso que el Evangelio es poder. Porque si no digo, bueno, pues yo sí me lo merecía. Sí entienden eso, ¿verdad? Es algo que es importante saberlo. ¿Y por qué, verdad? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Gálatas habla un poco más de esto. Pablo, con esta carta, él quiere
ahora defender esa justificación por fe que hablamos en Romanos. ¿Y por qué defender, verdad? ¿Por qué defender la justificación por fe? Bueno, pues es muy sencillo. En aquellos tiempos, en la iglesia de Galacia, se habían infiltrado falsos maestros a las iglesias de que estaban en el área de Galacia. Estas iglesias se habían infiltrado falsos maestros que son llamados judaizantes. ¿Qué es un judaizante? Un judaizante es un judío que quería imponerle reglas a los gentiles de Galacia, a los que ya habían creído en Jesús, los que habían puesto su fe en Jesús. Llegaban los judaizantes y le decían, bueno, pues sí, qué bonito Jesús y la fe, pero ¿sabes qué? Es que es necesario que tú sigas todas las leyes que nosotros tenemos en la ley de Moisés, es necesario que tú sigas todas las tradiciones, es necesario que te circuncises, es necesario que guardes el sábado, es necesario que no comas esto, que comas esto. Todas esas leyes querían imponerla a los gentiles. Entonces Pablo, muy molesto, podemos ver el tono de esta carta que Pablo está muy molesto y es por eso que decide escribir, porque se habían infiltrado los judaizantes y estaban enseñando cosas que no eran verdad, que no era de acuerdo al evangelio. Otra de las cosas que los judaizantes decían era que Pablo no era un apóstol, que Pablo era un falso apóstol y que lo que predicaba no era verdad. Y como les dije, desde el principio podemos ver el tono de esta carta. Si tú vas y lees Romanos, si tú vas y lees Efesios, si tú vas y lees Tesalonicenses, Colosenses, todas las cartas de Pablo empiezan con un saludo y empiezan diciendo, le doy gracias a Dios por la fe de ustedes que se demuestra en todo el mundo, ¿verdad? Podemos verlo en Romanos y en todas las cartas que les mencioné. En esta carta no hace eso Pablo. Desde el principio nos deja saber su enojo, nos deja saber que le molestaba algo. Y eso lo podemos ver en Gálatas 1:1, en la NTV, ahí aparecerá en sus pantallas. Este es el primer versículo del libro. Y vamos a notar el tono de Pablo. Dice, les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Vemos cómo dice, les escribo yo, el apóstol Pablo. Y luego dice, yo no fui nombrado por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana. Es decir, a mí no vino el apóstol y me dijo, tú vas a ser apóstol. A mí no se echaron suertes. No, dice, fui llamado, ¿por quién? Por Jesucristo mismo y por Dios el Padre. ¿Quién le levantó de los muertos? Antes de empezar, les quiero compartir un poco de los datos de esta carta. El autor Pablo, como ya lo sabemos, la carta a los Gálatas fue escrita alrededor del año 48 después de Cristo. Fue la primera carta escrita por el apóstol Pablo y su destinatario eran las iglesias en Galacia. Y Galacia no era una ciudad en sí, era una provincia romana en Asia Menor y eran varias iglesias, era un conjunto de iglesias en toda esa área. Y esa área actualmente es Turquía en estos días. Estas iglesias fueron fundadas en el primer viaje misionero de Pablo. Y si lo quieres leer, puedes encontrarlo en Hechos 13 y Hechos 14. Y la iglesia de Gálatas o las iglesias de Gálatas eran iglesias de gentiles. Es decir, sus congregantes eran mayormente gentiles. Es por eso que vinieron los judaizantes judíos que se creían el pueblo escogido de Dios, los que sí son santos, los que merecen todo, y le decían, tú eres un gentil, tú necesitas hacer esto, esto y esto, para poder obtener la gracia de Dios. Y antes de continuar con este libro, pues quisiera contarles una anécdota, una experiencia que nos pasó hace aproximadamente 2 años, cuando nuestro pastor estaba organizando una fiesta latinoamericana, yo creo que sí la van a recordar. Y se acuerdan que hubo grupos y cada grupo tenía un área que iba a recorrer. Íbamos a tocar puertas y dar folletos.
invitando a la gente para que vinieran al evento. Pues recuerdo un día que nos tocó a nosotros y mi esposa y yo estábamos tocando una puerta. En eso sale un hombre y nos dice que pues que queríamos, obvio, ¿verdad? Le decimos, bueno, tiene 5 minutos, queríamos invitarle a un evento, es un evento de una iglesia. Y de inmediato el tono del señor cambió y empezó a decirnos, ¿de qué iglesia son? ¿Y qué enseñan en esa iglesia? Y nosotros pues nada más decimos, bueno, pues venimos a invitarlo, mire, pues aquí enseñamos la Biblia, creemos en esto, esto y esto. Y el señor de inmediato me agarró del brazo así y me decía así, doctrina de demonios es esa. Y nosotros nos quedamos como en shock, ¿no? Porque pues en realidad teníamos más o menos como un año que Dios nos había rescatado. Y no es que no sabía qué decirle, nada más que sí me sorprendió su forma de reaccionar. Y nosotros lo único que hicimos fue decirle, bueno, señor, pues nuestra iglesia y lo que nosotros creemos y lo que yo miro en la Biblia es de que Cristo murió por nosotros y Él nos ha liberado y gracias a Él tenemos vida eterna. Y Él empezó a decir, esa es una doctrina de demonios. Eso de la gracia de Dios es doctrina de demonios. Decía, eso es una licencia para pecar. Es algo que tú puedes hacer lo que quieras. Y luego citó un versículo en Juan. Dice que si me amas, cumples mis mandamientos. Y luego empezó a decir, ¿ves? Tienes que cumplir los mandamientos. Tienes que hacer esto. Tienes que guardar el sábado. Tienes que hacer lo otro. Eso es una doctrina de demonios. Y ya al final nosotros dijimos, bueno, señor, pues nos retiramos. Nosotros nomás veníamos a compartirle de Cristo, invitarlo a la iglesia. Pero no nos quería dejar ir y nos desagarraba y nos decía, ¡doctrina de demonios! Y bueno, ¿por qué lo cuento, verdad? Porque eso estaba pasando en esta iglesia de los Gálatas. Como los dije, se estaban infiltrando falsos maestros y estaban diciendo que Cristo no era suficiente para la salvación, que Cristo no era suficiente para ganarse el favor de Dios. Ellos pensaban que ellos podían hacerlo. Pues la estructura de esta carta, Pablo así lo divide, ¿verdad? Dice, defendiendo el evangelio, ese va a ser nuestro punto número 1, y esto está en el capítulo 1 y 2. Punto número 2 es explicando el evangelio, capítulo 3 y 4. Y el punto número 3 es aplicando el evangelio, que son capítulos 5 y 6. Y vamos a empezar con el 1. Dice, defendiendo el evangelio. Y recuerden siempre el contexto, lo que estaba pasando. Judaizantes, gentiles, demandando que tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. ¿Y cómo Pablo empieza a defender el evangelio? Pues Pablo hace 4 cosas aquí, en estos dos primeros capítulos. El primero es que defiende su apostolado, defiende el evangelio y aclara el origen del evangelio y la fidelidad al evangelio. Y empieza en Gálatas, bueno, ya lo leímos Gálatas 1:1, que era como dice, yo soy apóstol, pero a mí no me nombró nadie, a mí no me nombró Jesús y el Padre de él. Y después dice en Gálatas 1:6-10, dice así, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, aquí Pablo está exagerando, está diciendo, si yo vengo, dice, pero o un ángel, ¿verdad? Está hablando en exageración a propósito, dice, si algo así pasara, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente,
no sería un siervo de Cristo. Aquí una palabra clave que podemos ver es la palabra maldito, que dice Pablo que sea maldito. En la Reina Valera dice la palabra anatema, que es más cerca al original, pero dice maldito, se refiere al acto de dedicar a alguien a su destrucción en el infierno eterno. Y aquí no es como que Pablo tenga el poder de mandar a alguien al infierno, sino que Pablo, él conoce la voluntad de Dios, y él sabe que el que pervierte el evangelio, el que está mandando gente a la perdición por lo que predica, por lo que comparte, en realidad dice que sea maldito. O sea, no hay nada más que le espera más que el infierno. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y los Gálatas vemos que lo que dicen estos versículos, que se estaban alejando del evangelio, y el alejarse de esa verdad es el alejarse de Dios. De nuevo vemos cómo el evangelio es el centro de todo. Si tú te estás alejando del evangelio, te estás alejando de Dios mismo. Y continuamos en Gálatas 1, del 11 al 12. Pablo aclara el origen del evangelio y dice así: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. De nuevo, Pablo, ¿cómo defiende ese evangelio? ¿Cómo dice? A mí no me lo dijo Pedro, no me lo dijo Juan, no fueron y me tocaron la puerta y me compartieron. No, dice, a mí el mismo Señor Jesucristo me reveló el evangelio, ¿verdad? O sea, el mismo Jesús, no, dice, no lo recibí de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. Lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Continuamos en Gálatas 1, del 15 al 16, y dice: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo, para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Y como les dije, creo que les dije la vez pasada, ¿verdad? En realidad, pongámonos en el lugar de los Gálatas. Porque esta carta iba a circular en todas las iglesias que están en Galacia, y los mismos judaizantes la iban a escuchar. Entonces pongámonos en el lugar de ellos, y cuando están leyendo la carta, imagínense la cara de ellos cuando Pablo les dice: mira, a mí me lo reveló el mismo Jesús. Y luego dice, también yo, antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia. Y le agradó revelarme a su Hijo. Dice, ¿para qué? Para que proclamara a los gentiles la buena noticia. Esa buena noticia que ustedes no quieren. Dice, a mí Dios me apartó para que yo la fuera y la predicara. ¿Verdad? Imagínense la cara de ellos. Imagínense el rostro de todos ahí cuando la carta se leía. Dice Gálatas 1, 17 y 18. En la Reina Valera dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ok, aquí Pablo continúa él explicando cómo Dios lo eligió y lo apartó para predicar el evangelio. Después él comparte un poco de su testimonio, pero dice, cuando Jesucristo me lo reveló, dice, yo no fui con los apóstoles a ver si estaba bien el evangelio, o ver qué tenían que decirme, qué me aconsejaban. Dice Pablo, no. Dice, no fui, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. Dice, antes dice, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después dice, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Después de 3 años que Jesucristo, recordemos en Hechos 9, cómo es que la conversión de Pablo, después de eso, dice, pasaron 3 años. Y hasta entonces fui a ver a Pedro. Y esos tres años que pasaron son los que muchos teólogos concuerdan todos, de que esos 3 años pasó, Pablo los pasó con Cristo Jesús. Y ahí es donde Pablo fue discipulado por Cristo. Pablo fue enseñado por Cristo en todo, como los apóstoles habían caminado con Jesús, los demás apóstoles, Pedro, Juan, los demás apóstoles caminaron con él 3 años en esta tierra.
Pablo dice, yo también pasé 3 años con él en el desierto. En Gálatas 2:6-8 dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. De nuevo, Pablo, y ese tono, ¿verdad?, de Pablo que muestra en esta carta. ¿Cómo dice? Los líderes de la iglesia, cuando finalmente fue Pablo y les presentó el evangelio que él predicaba, aquí ya pasaron 15 años. Y Pablo dice, esto es Hechos 15, cuando hay un concilio para que todos se ponen de acuerdo, porque desde ese entonces ya había gente infiltrada enseñando cosas que no están de acuerdo al evangelio. Entonces dice Pablo, cuando les presenté, no agregaron nada, dice, pero si hubieran dicho, dice, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Pero dice, al contrario, en el 7, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. El mismo poder que miraban en Pedro, es decir, el mismo poder que miraban en Pablo. Entonces no había nada que discutir. Realmente Pablo predicaba un evangelio que Cristo le había revelado, así como a los demás apóstoles. Gálatas 2:11-14 dice así: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a los gentiles a seguir las tradiciones judías? Aquí podemos ver que a Pablo no le importaba si era el apóstol Pedro o quien fuera. Dice, a él importaba la verdad del evangelio, que se predicara la verdad del evangelio, que no se llevara gente al engaño, ¿verdad? Y es lo que estaba haciendo Pedro. Y aquí quiero dejar claro que no hay amor más grande, porque a veces se dice que se diga la verdad en amor, pero en realidad no hay amor más grande que el decir la verdad, ¿verdad? Aunque a veces duela, aunque a veces podemos a lo mejor dañar a alguien, pero tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Si alguien está haciendo algo mal, o si alguien está haciendo algo que va en contra del evangelio, tenemos que ir y hablar con esa persona. Eso está en la palabra de Dios. Tenemos que confrontar a las personas. Y solamente la Biblia es la verdad, la palabra de Dios. No, la Biblia no son historias que alguien las inventó y que, o a lo mejor que pensamos que sí pasaron, pero pasaron hace años y ya están pasadas de moda. Ya, pues, ya Pedro, pues ya Pablo, pues ya se murió, ya no está aquí con nosotros, ya predicó lo que tenía que predicar, dejó enseñanzas, pero pues ya pasaron de moda. No. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es para que conozcamos cómo es Dios, para que podamos tener mejor comunión con Él. Y les quiero compartir una encuesta que se hizo en el 2008. Esta encuesta se hizo en el 2008 y se entrevistaron a 3,000 cristianos en los Estados Unidos. Y se les preguntó si alguna otra religión, además del cristianismo, podría llevar a la salvación. Y estos son los resultados. El 65% contestaron que sí era posible ser salvo en otra religión.
mencionando religiones como el hinduismo y el islam, como religiones que pueden llevar a salvación. 65% de estos 3.000 cristianos. Estos 3.000 cristianos seguramente llegaban a la iglesia, se sentaban, cantaban, se iban a su casa. Esos 3.000 cristianos de seguro se vestían bonito al parar la iglesia, oraban a lo mejor y convivían con los demás cristianos. ¿Por qué lo digo esto? Y no lo digo en mala onda ni nada. Simplemente que es un ejemplo de que es importante conocer a Dios y la palabra de Dios, lo que dice la palabra. Pablo aquí está defendiendo un evangelio, que es el verdadero evangelio. En realidad es lo que Dios nos ha dejado. Es importante saber que sin Jesús no hay salvación. Yo te invito a que pienses en tu familia, que pienses en familiares lejanos, que a lo mejor nosotros venimos de un contexto, ¿verdad?, de una religión que en realidad dice que es por obras, que tú si te portas bien a lo mejor vas a llegar al cielo. Y en realidad es que no. Sin Jesús no hay salvación. Es solo en Jesús. No Jesús y algo más. Es solo en Jesús. Es importante saber esto. Es importante, es importantísimo. Solo hay un evangelio, solo hay una verdad. Y el cristianismo no es ni una religión, es el realidad, el conocer a Cristo. Y el evangelio es el cristianismo. No puede haber un cristianismo sin evangelio, sin la verdad. Y lamentablemente, en estos tiempos vivimos una sociedad muy, muy relativo. Todo es relativo, todo es, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Le compartes a alguien de Cristo, pero pues te dice, pues eso es lo que tú crees. Y para todo, ¿verdad? Tenemos diferentes opiniones para todo. Y puedes tener diferentes opiniones para todo. No se trata de que todos seamos iguales, es imposible. Pero en esto sí, tenemos que ser, tenemos que tener nuestra convicción de que solamente en Jesús y que no hay nada que pudiéramos haber hecho. Solamente por la fe en Jesús, por su justicia, es que tenemos salvación. No en otra religión, no en otra cosa, no en algo que yo pude haber hecho, como estos judaizantes decían a Pablo. Entonces así llegamos a nuestro segundo punto, que es explicando el evangelio. Y Pablo empieza a explicar el evangelio, qué es lo que pasa, ¿verdad? Dice en Gálatas 2:16, dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Recordemos que Pablo es el mismo contexto de Pablo enfrentando a Pedro y él explica y le dice, Pedro, pues si nosotros fuimos salvos por esa fe, solo por Jesús, no tratando de hacer cosas buenas, no tratando de obedecer la ley. Es como estos judaizantes decían, ¿verdad? Y en Gálatas 2:19 dice así, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. La ley nos condena. Si tú estás tratando de vivir una vida para poder ganarte algo de Dios, en realidad te estás condenando, porque jamás vas a poder hacerlo así por las obras. Y el siguiente versículo es Gálatas 2:20. El siguiente versículo es uno de mis favoritos y es realmente algo que cuando yo empecé a leer la Biblia, cuando empecé a leer las cartas de Pablo, es algo que llegó a mi corazón, que Dios usó mucho para poder pues hacerme ver que yo tenía que morir a mí mismo, que no podía seguir igual, ¿verdad? Y dice un poco de lo que dice aquí, dice en Gálatas 2:20, en la Reina Valera, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó
a sí mismo por mí. Dice Pablo, cuando Cristo estaba crucificado ahí, allí estaba yo. Ahí estabas tú, si tú eres cristiano, si tú has puesto tu fe en Jesús. Ahí estabas con Jesús. Dice, y ahora ya no vivo yo. Ahí en la cruz murió todo lo que yo intentaba hacer para ganarme el favor de Dios. Es decir, ahí quedaron todos mis intentos. Quedaron todos mis pecados. Y un ejemplo que te puedo poner es de... Aquí en Estados Unidos se usa mucho eso del crédito o del récord, ¿verdad? Si tú fuiste a la cárcel hace años, pues te queda el récord, ¿verdad? Para siempre, ya te quedó tu récord. En el crédito lo mismo, ¿no? Hiciste algo mal, debes dinero, lo que sea, quedaste marcado, ahí te queda tu número, hasta te baja, ¿no? Tu crédito. Pero se entiende más con el récord criminal. Cuando una persona que va a prisión y cumple su pena, sale de la cárcel, pero de todos modos le sigue apareciendo su récord criminal. Bueno, hermano, con Cristo no. Con Cristo tú eres perdonado. Y la Biblia dice que Cristo, que Dios nunca más se acordará de tus pecados. Dice que los avienta al fondo del mar y que jamás se acordará de ellos. También dice que los hace blancos como la nieve. Cristo tomó mi lugar y ahora Cristo vive en mí. Eso dice Pablo, eso decimos los cristianos. Dice, eso es la fe. El decir, no el decir, sino el creerlo, ¿verdad? Que Cristo tomó mi lugar en esa cruz. Y que ahora Cristo vive en mí. Eso es fe. Dice, pero sigo viviendo en esta carne. Pero dice Pablo, lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe en Cristo. Eso es por fe y para fe, ¿recuerdan? ¿Por qué? Bueno, porque Él, Cristo, Él me amó y se entregó por mí. Aquí Pablo nos deja claro cómo Dios nos ha salvado, pero seguimos en este cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Seguimos a... En este cuerpo Dios nos ha liberado, somos justificados inmediatamente. Pero tenemos que caminar un camino, la carrera cristiana que menciona Pablo. Y eso se llama santificación. La justificación es inmediatamente. La santificación es un camino, un caminar. La glorificación va a ser instantánea también cuando todo será perfecto, cuando estemos con el Padre. Pero el caminar aquí, eso lleva tiempo y eso duele. En Gálatas 2:21 dice así, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, ¿para qué murió Jesús si tú te podías salvar solo? Si la ley nos pudiera salvar, entonces ¿para qué murió Jesús? Y yo recuerdo una vez que estaba con unos amigos, ya después de conocer a Jesús. Yo tenía muchos amigos, muchas amistades, ¿verdad? Antes de Jesús. Y pues eran amigos, pues, que estábamos mal, andábamos haciendo cosas malas. Pero nos gustaba mucho el fútbol. Entonces, cuando yo conozco a Jesús, mi deseo era compartirles a ellos de Jesús, ¿verdad? Entonces, pasado un tiempo, decidí ir a jugar fútbol con ellos. Me invitaban, me hablaban, me invitaban. Fui a jugar. Y siempre aprovechaba para platicar con ellos y compartirles un poco de la palabra. Y recuerdo una vez que mi amigo me decía, bueno, Tomás, si tú dices que Jesús salva y que Jesús esto y que Jesús lo otro, porque él decía, yo sí creo en Jesús, decía, pero entonces, ¿para qué dejó los 10 mandamientos Dios? Y es exactamente lo que está diciendo aquí Pablo. Si fuera posible que nosotros pudiéramos salvarnos solos, pues ¿para qué murió Cristo? Y te quiero dar otro ejemplo. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Que yo estoy aquí en mi casa y se empieza a quemar la casa. Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero
que un ejemplo, que se empiece a quemar mi casa, pues yo me despierto y agarro a mi familia y la saco. En eso, cuando yo estoy afuera de la casa, un señor bien valiente me dice, no, yo lo saco, yo voy. Y el señor se mete y se muere quemado. Y la pregunta es, bueno, ¿para qué entraste a la casa quemada? Si ya estábamos afuera, ya nos habíamos salvado. Eso es lo mismo que pasa. Jesús no entra a la casa quemada cuando ya te saliste. Jesús entra a la casa quemada cuando tú estás ahí y te rescata y te saca. Y luego Él muere quemado. Eso es lo que pasó cuando Jesús nos salva. Y no sé si te ha pasado eso, ¿verdad? Como estos judaizantes que querían imponer cosas, querían decirle a la gente esto y lo otro, tienes que hacer esto. Porque, como les dije hace rato, venimos de un contexto religioso. Y yo pienso que eso es lo que nos hace daño muchas veces. Porque queremos hasta ayudarle a la gente a que no peque. O hace algo alguien y decimos, uy, no, a lo mejor no es algo. Y eso pasa a veces, puede pasar. Y al empezar el capítulo 3, Pablo de nuevo muestra su enojo con los gálatas por estar apartándose de la verdad. Y hasta los insulta. Y dice así en Gálatas 3, 1 al 5. Dice, ¡ay, gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo? ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no se les haya servido para nada. Perdón, no puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Imagínate cómo estaba Pablo para que los llame tontos. Y hay otra palabra más fuerte que se usa en el original. Pero de nuevo podemos ver el tono de la carta. Podemos ver que Pablo estaba molesto y que él quería aclarar. Dice, bueno, tú recibiste el Espíritu Santo porque hiciste algo bien, según tú, o porque tuviste fe en Cristo. ¿Verdad? Aquí Pablo nos aclara que el Espíritu Santo viene a nosotros por creer en Jesús. En Gálatas 3, 6, 7, la Reina Valera dice, así Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La palabra ahí que dice contado por justicia, la palabra contado es acreditado. Es decir, estábamos en números rojos con Dios y solo gracias a Jesús estamos en números verdes. Y dice, y todos los que han creído en Cristo Jesús, todos los que han tenido esa fe son hijos de Abraham. ¿Por qué Pablo menciona a Abraham? Bueno, porque los judíos vemos cómo respetaban a Abraham, cómo lo llamaban el padre, cómo le decían nuestro padre Abraham y todo eso, ¿verdad? Entonces, Pablo va a hablarles de Abraham. Dice, mira, Abraham fue lo mismo, él creyó por fe también. En Gálatas 3:10 dice así, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Estos son personas que piensan que portándose bien, los que dicen, no, sí, tú pórtate bien y Dios te ama, no te preocupes tú sigue tu vida bien, tú eres buena persona. Dice Pablo, los que dependen de la ley, los que piensan que sus obras, los que piensan que tratando de hacer cosas buenas, dice, esos están bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras dicen, maldito es todo
el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de Dios. ¿Por qué somos malditos? ¿O por qué éramos malditos cuando estábamos en la ley? ¿Por qué? Porque no somos capaces de cumplir la ley. Simplemente el primer mandamiento, el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente. Es triste, pero en realidad no lo cumplimos. En realidad tú te levantas de tu cama y muchas veces ni te acuerdas de Dios. Es la realidad. En Gálatas 10:13 dice así: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esto es importantísimo, porque nosotros éramos esos malditos. Nosotros merecíamos estar ahí colgados en esa cruz. Nosotros merecíamos la ira de Dios. Y de nuevo surge la pregunta que les dije, que me preguntó mi amigo: bueno, ¿y la ley entonces para qué? Y va Pablo a explicar la ley por qué. Ya explicó Abraham, ya dijo, bueno, Abraham creyó por eso también. Y ahora va la ley de Moisés, porque Moisés era otro respetado, ¿verdad? Y dice en Gálatas 3:19, dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Es decir, esa era la intención, esa es la intención. Que cuando llega el Hijo, la ley queda apartada. ¿Por qué? Porque éramos incapaces de cumplir esa ley. Esa ley solamente era para ver nuestros pecados. Pero dice Pablo, era para cuando llegara el Hijo. Y nosotros como cristianos es lo mismo. Si tú no estás en Cristo, tú sigues en esa maldición. Gálatas 3:24-26 dice: dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. De nuevo, ¿verdad? La ley era simplemente para enseñar nuestros pecados, para llevarnos a Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hizo? ¿Verdad? Dice Gálatas 4:7 en la Reina Valera. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, están bajo la ley, ahora dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Es decir, gracias a Jesús ya no somos esclavos, somos libres. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Y la palabra ahí, redimir, que se usa en el versículo 5, Gálatas 4:5, ¿verdad? Para que redimiese, dice. Bueno, la palabra redimidos es simplemente es rescatar o liberar. Y llegamos a nuestro último punto, que es el tercero. Es aplicando el evangelio. Y hagamos resumen aquí, ¿verdad? Recordemos que los gálatas se estaban apartando de la verdad. Había judaizantes que se habían, falsos maestros que se habían ahí introducido a las iglesias y estaban enseñando que no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro, ¿quién te crees? Tú eres gentil. Pero dice Pablo, pero no, la fe es el creer en Jesús, eso es la salvación, no es algo que nosotros pudiéramos haber hecho, no son tus obras. Dice, la ley nos mostró nuestros pecados y nos llevó a Cristo.
Pero ahora con Cristo, ahora Cristo nos ha justificado, nos ha redimido, nos ha liberado. Todo es solo por la fe en Él. Y en los últimos ya, en el 5 y 6, dice, vamos a ver cómo Pablo explica cómo podemos aplicar ese evangelio en nuestras vidas. En el Gálatas 5:1 dice así: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo la ley. Es decir, Jesús ya nos liberó. Mantente libre, dice Pablo. Y esta es la verdadera libertad cristiana, hermanos. No la libertad que como yo estoy en Cristo puedo hacer lo que quiera. Y puedo hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Sí, en verdad, Cristo nos perdona, gracias a Él. Pero no es esto lo que está hablando Pablo. Perdón. La libertad cristiana es la que te libera de esa ley. Ya no tienes que hacer cosas para ganarte a Dios. Jesús ya lo ganó por ti. Eso es la verdadera libertad cristiana. Es lo que Pablo dice. Manténgase así. ¿Por qué se quieren esclavizar otra vez? En Gálatas 5, del 5 al 6 dice: sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Cómo vamos a permanecer libres? Bueno, pues viviendo para el Espíritu, viviendo en el Espíritu, esperando con anhelo esa justicia de Dios. Es decir, ya nos liberó, somos justificados, como les dije hace rato, instantáneamente, ¿verdad? Pero hemos quedado en este mundo. Y va a llegar un día que se va a cumplir todo lo que Dios dice. Vamos a ser glorificados, vamos a estar con Él. Eso es esa esperanza que está hablando Pablo aquí, perdón. Y en Gálatas 5:13 al 15, la Reina Valera dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esta es la libertad que les decía, dice Pablo: a libertad fuisteis llamados, pero no la uses como libertinaje. Es decir, no hagas lo que tú quieras y como dicen, darle vuelo a la hilacha. No, dice Pablo. Y luego les dice: ¿quieres cumplir la ley? Dice: ok, entonces ama a tu prójimo como a ti mismo, dice Pablo. De eso habla la ley. Y llegamos a Gálatas 5, 16, 17, dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y aquí es lo que se le llama la lucha que tenemos, la lucha del creyente, que es parte de la santificación. Porque Dios nos ha liberado, ya lo explicaba hace rato, pero seguimos en este cuerpo que quiere hacer lo malo. Y en ese cuerpo pecaminoso incluye la mente. Con nuestros pensamientos pecamos, incluye nuestra voluntad, el querer a veces hacer lo bueno y no poder. Y también incluye nuestras emociones, como hasta nuestras emociones podemos pecar. El amar simplemente a alguien más que a Dios, estás pecando con tus emociones. Muchas veces, ¿verdad? Podemos, un ejemplo,
a nuestros hijos, claro que los amamos, pero la palabra de Dios dice que el amor de Dios está primero. Un ejemplo, si tú no corriges a tu hijo porque está haciendo algo mal, pero no lo corriges porque, ay, no, es que se va a enojar, es que está diciendo Dios, no, tú no estás amando más a mí, estás amando más a tu hijo. Entonces, nuestras emociones son pecaminosas también. No todas las emociones, no me malentiendan. Dice, pero Cristo nos ha liberado de esto. Ahora sé guiado por el Espíritu. Y después, Pablo continúa y da los frutos de la carne, ¿verdad? Que son todos esos malos deseos que tenemos, los que la carne produce. Y eso solamente es una lista. Podemos ver otra lista en Romanos y otra lista en Corintios. No es que nomás se limita a esos frutos. Hay un montón de frutos que tiene nuestro pecado en realidad. Tiene muchos frutos malos. Pero vamos a enfocarnos en los frutos del Espíritu. Dice Gálatas 5, 22, 25 en la Reina Valera. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es importante lo que dice. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, si el Espíritu te da vida y produce todo lo bueno en ti, entonces vive para Él. Si eres de Cristo, tu carne está crucificada. Muere a ti. Y podemos ver que Pablo menciona los frutos del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu. Y luego da unos ejemplos. Continuamos en Gálatas 6. Da unos ejemplos de cómo podemos aplicar ese evangelio por medio de esos frutos, ¿verdad? Y esto también es una lista pequeña nada más. Podemos encontrar en Efesios, en Romanos, en Colosenses, muchas cosas más, cómo podemos aplicar el evangelio, cómo podemos ser guiados por el Espíritu y gracias a eso podemos hacer esas cosas buenas. Y vemos en Gálatas 6.1, dice, restaurar a los hermanos que han caído. Gálatas 6.2, sobrellevar cargas de otros hermanos. Gálatas 6.3, no te sentirás tan importante como para no ayudar a alguien. Gálatas 6.4, te fijarás en tu vida espiritual y no estarás criticando a otros. Gálatas 6.6, serás agradecido. Gálatas 6.10, desearás hacer bien a todos. Esas son algunas de las cosas que nosotros podemos hacer, podemos tener como fruto también cuando estamos en Cristo, cuando en realidad estamos caminando por fe en Cristo. Y después dice Pablo en Gálatas 6, 7, 8, Reina Valera dice, no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. A Dios no lo engañamos. Podemos engañarnos a nosotros, podemos engañar a alguien, pero a Dios no. Si tú, dice Pablo, si tú siembras para la carne, recogerás para la carne. Esos frutos de la carne los puedes ver aquí en Gálatas. Si tú siembras para la carne, es decir, si tú te dedicas nada más a las cosas del mundo, si tú no tienes comunión con Dios, si tú piensas que la libertad de Cristo es un libertinaje, tú vas a producir para la carne. Mas sin embargo, si tú dices, si siembras para el Espíritu, recogerás para el Espíritu. Si tú vives, si tú tratas de tener comunión con Dios por Jesucristo, si tú lees la palabra, si tú te dedicas a conocer más a Dios, vas a cosechar cosas del Espíritu. Ese amor, esa paz, esa paciencia, benignidad, mansedumbre, ese gozo.
Eso es lo que vamos a cosechar. Y al final de esta carta, Pablo menciona que él trae las marcas de Cristo. Recordemos el tono de esta carta. Todo lo que él había padecido por el Evangelio, a él no le interesaba agradar a las personas. Dice Gálatas 6:17, así es como cierra la carta. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y llegamos a la conclusión. Y aquí puede que a lo mejor pienses, puedes saltar esta pregunta del decir, bueno, pues el libro de Gálatas ya lo vimos y pues sí, Pablo defendió el Evangelio y Pablo defendió su apostolado. Ya vimos que la ley no te puede salvar, pero Cristo sí y te libera. Y puedes decir, bueno, pues a mí qué. Y mi intención es siempre el que conozcamos más a nuestro Dios. Y el poner así como está en la Biblia para que lo miren. Y aquí les dejo una conclusión de lo que enseña este libro, pero que lo tomes como tuyo realmente. Si tú eres una persona que has creído en Jesús, esto es para ti. Y si tú eres una persona que no ha creído en Jesús, también es para ti, para que mires que solo en Jesús hay salvación. Dice, Cristo Jesús te ha liberado de la maldición de la ley. Él se hizo maldición por ti y por mí. Jesús nos ha liberado, redimido y justificado. Ahora somos libres en Cristo. Vivamos para Él. Seamos guiados por el Espíritu. Dios no espera una vida perfecta. Dios espera una vida honesta. Dios no puede ser burlado. Y los dejo con este texto de nuevo. Como les dije, algo que Dios usó en mi vida, que espero que use en tu vida. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Siempre recuerda que la vida cristiana se vive por fe y para fe. Él te amó y se entregó por ti. Y les quiero pedir que allá donde estén en sus hogares, que me acompañen a hacer una pequeña oración. Démosle gracias a Dios por la obra perfecta de Cristo. Porque solamente por Él tenemos vida. Porque Él es la vida. Así que les pido que inclinen su rostro allá en sus hogares. Señor, Padre Santo, gracias, Papá, por tu gran misericordia, Señor. Por tu grande amor. Gracias por esta carta a los Gálatas, Señor. Que tú nos has dejado, Padre, para poder conocerte más. Para saber que la obra de Cristo Jesús es perfecta, Señor, y que es suficiente, Papá. Gracias porque nos has librado de una maldición, Señor, en la que nos encontrábamos. Porque gracias a ese sacrificio es que somos justificados, somos liberados, Padre Santo. Y ahora tenemos libertad en ti. Y podemos producir fruto, Señor, para tu gloria. Señor, te pido que por favor nos ayudes a conocerte cada día más, a tener comunión contigo, Señor, a pasar tiempo en tu palabra. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, la vida cristiana no se trata de las cosas a mi alrededor. La vida cristiana es por fe y para fe, Padre. Creemos que tú nos has amado y te has entregado por nosotros. Eso es suficiente, Señor. Eso es suficiente para que podamos caminar por este mundo, Papá. Tu amor no se mide porque si traigo dinero o no traigo dinero. Porque si tengo salud o no tengo salud, Señor. Señor, tú nos has dado todo en tu Hijo Jesús, Papá. Y estamos completos, Señor. Y nos humillamos ante ti, Padre Santo. Y te damos gracias por todo, Papá.
Bendice a nuestros hermanos ahí en sus hogares, papá. Te pedimos también que por favor nos cuides, Padre, que nos libres de las enfermedades, Señor. Que podamos reunirnos de nuevo algún día, Señor, en nuestra iglesia, como lo hacíamos antes. Y aún mejor, Padre, glorificando tu nombre más. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por todo, Señor. Amén, amén. Y bueno, hermanos, Dios los bendiga. Los dejamos con estos números para cualquier cosa que se les ofrezca. Y pues un gusto estar con ustedes y Dios los bendiga. Amén.